Por segundo día consecutivo ocurre un ataque a balazos para cometer el robo de un vehículo en la colonia Haciendas de San José, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, a una cuadra de donde el día de ayer se cometiera otro ataque similar. Los hechos ocurrieron al cruce de la avenida Parota y Privada 3. Policías municipales que recibieron el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego acudieron de inmediato y localizaron a un joven de 25 años de edad, el cual presentaba un impacto de bala y por ese motivo se solicitó la presencia de paramédicos. Fueron al menos dos sujetos los que interceptaron a su víctima y lo despojaron de una camioneta Ram 700 del año para lograr escapar con el automotor, dejando al joven herido. Paramédicos trasladaron a la víctima hasta un puesto de socorros, donde ya recibe la atención médica. Presentaba el disparo en el tobillo izquierdo. Efectivos de la Guardia Nacional y Ejército llegaron en apoyo en caso de ser requeridos. Policías municipales llevaron a cabo un operativo para tratar de localizar el vehículo, rindiendo frutos este esfuerzo, ya que fue localizado sobre González Gallo y Nuez en la colonia Los Olivos. La camioneta estaba abandonada.